Hola, ¿qué tal? Hoy lunes estamos con la información más relevante de este día, pero para ello la hemos preparado en el siguiente corte informativo. Acompáñame a verlo. La Secretaría de Salud reporta un incremento de 36 casos más por contagio de COVID-19 y 4 defunciones en Chiapas, sumando 5.602 casos, de los cuales han fallecido 467 personas. La ley de PIN parental que propone el Partido Encuentro Social transgrede las disposiciones legales nacionales y aquellas firmadas por México, ya que busca limitar la enseñanza científica en materia de sexualidad humana para los estudiantes del nivel básico. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Indígena, gira orden de aprehensión en contra de Santos N., expresidente municipal de Panteló, por el delito de abuso sexual agravado hacia trabajadora del ayuntamiento de dicho municipio. Sujetos con el rostro cubierto ingresan a la tienda comercial Sam's Club en Tapachula a través de un hueco en una barda de la tienda, amagaron a guardias de seguridad y empleados y finalmente huyeron con dinero en efectivo, videojuegos y piezas de joyería. Un juez de control del Poder Judicial del Estado determina el cambio de medida cautelar para el doctor Gerardo Vicente Yuca, luego de acreditarse una complicación médica que condiciona su salud, por lo que fue puesto en resguardo domiciliario. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anuncia que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto y será a distancia, por lo que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó convenio para la transmisión de las clases a través de las principales cadenas de televisión. Donald Trump llama patética a su coordinadora de respuesta a COVID-19, la doctora Deborah Birx, tras la advertencia que lanzó respecto al amplio aumento de contagios en el país. Toluca consigue sus primeros puntos al vencer 3-2 a San Luis en el Estadio Nemesio 10, en la jornada 2 del torneo Guardianes 2020. En redes, un camión de la Guardia Nacional y una camioneta tipo estaquitas colisionan en el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, dejando a una persona lesionada y daños materiales. Gracias por estar con Diario de Chiapas. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase bien informado. Nos vemos mañana con más información.